Muy buenas, forofos y forofas de las inversiones. ¿Qué tal estáis? Muchos de vosotros me contactáis para preguntarme qué estrategia sigo yo a la hora de invertir. Si tengo un cierto capital listo o preparado para cuando encuentre una oportunidad de inversión inmobiliaria. Me preguntáis si solo invierto en inmobiliario o si realizo otras inversiones. Quédate porque en este vídeo te voy a desgranar mi estrategia con pelos y señales. ¡Vamos allá! Antes de contarte mi estrategia, me gustaría hacerte un regalo. Sí, sí, un regalo. Empecé el canal hace poco y de verdad me abruma la cantidad de mensajes que me enviáis diciéndome pues que os resulta de ayuda el contenido que grabo, me animáis a seguir y de verdad yo no puedo estar más agradecida. Y es por eso que me gustaría ofreceros un regalo, el sorteo de una sesión de mentoría directamente conmigo. Así que si quieres participar, tienes que hacer dos cosas. La primera, suscríbete al canal. Si todavía no estás suscrito, te suscribes, y si ya lo estás, pues no tienes que hacer nada en este paso. Y la segunda cosa que quiero que hagas es que me dejes un comentario en este vídeo. Dime qué es lo que más te ha gustado de todo lo que te he contado en este vídeo y por qué crees que te estoy aportando valor. Así que para participar en este sorteo de esta mentoría, te recuerdo las dos cosas. Primero, suscríbete y segundo, deja un comentario. En mi canal de Instagram publicaré quién es el ganador o ganadora de esta sesión de mentoría conmigo. No me enrollo más y venga, vamos adelante en la estrategia, te lo explico. Bien, vamos allá. ¿Qué estrategia sigo yo a la hora de invertir? Lo primero que hago es marcarme unos objetivos. Defino cuáles son estos objetivos, qué es lo que quiero conseguir y en qué plazo. ¿Vale? En función de este plazo, para conseguir mis objetivos, definiré cuál es la estrategia. ¿Vale? Yo marcaré una estrategia distinta en función del plazo para conseguir este objetivo. Entonces, mis plazos son, pues, largo plazo, más de 10 años, ¿vale? Las estrategias que voy a seguir para el largo plazo van a ser, pues, más pasivas, ¿vale? Después, medio plazo para mí es entre 5 y 10 años conseguir este objetivo. Y por último, corto plazo, menos de 5 años. Este es estos son los tres parámetros que yo me defino a la hora de marcar objetivos. Llámalo como quieras. Yo lo llamo estrategia A, B, C. Llámalo largo plazo, medio plazo, corto plazo, como ves. Método café inversión, lo más simplificado posible, estrategia A, B y C. Y esto es lo que te voy a explicar. Vamos a empezar a explicar estas estrategias y voy a empezar por la de largo plazo. Como te decía, más de 10 años. ¿Qué hago yo en esta estrategia de largo plazo más de 10 años? Bien, para mí ahí va un fondo de retiro para la pensión, ¿vale? Mi objetivo es que este fondo que yo tengo, a partir de la edad que yo quiera jubilarme, me pueda proporcionar una renta mensual para cubrir, pues, la posible pensión. De todos he sabido que es muy complicado que nuestra generación pueda obtener pensiones, entonces yo me he planificado que mis inversiones dentro de un cierto año, pues, van a poder proporcionarme una renta mensual. ¿Significa esto que a tal edad yo voy a coger y voy a retirar todo este capital? Para nada. Este capital seguirá trabajando, produciendo, y yo mensualmente retiraré una parte, ¿vale? Y esta, para este tipo de estrategia, el producto de inversión en el que yo invierto son fondos indexados. ¿Por qué? Porque son totalmente pasivos. Yo todos los meses aparto una cantidad fija, ya hago un esfuerzo para que esta cantidad poderla cumplir, y todos los meses yo voy apartando, 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 voy metiendo en el fondo indexado, no importa si el mercado sube o el mercado baja, yo siempre entro. Si el mercado está bajista, pues genial, voy a poder comprar más producto con el mismo dinero, y si está alcista, pues menos producto con el mismo dinero, pero me aseguro que aunque el mercado tenga sus ciclos, yo constantemente meto el dinero, y a media, como vamos a largo plazo, estoy hablándote de más de 10 años, pues este producto tendrá cierta rentabilidad y cuando llegue la edad que yo me he marcado como objetivo, podré retirar estas rentas. Vale, esta es la estrategia que yo sigo a largo plazo. ¿Qué otros objetivos puede que tengas, pues, a largo plazo? No sé, puede que seas padre o seas madre y quieres que, pues, tus hijos dispongan de cierto capital cuando lleguen a tener 18 años y vayan a la universidad, o por la razón que sea. Entonces, en este caso, lo que puedes hacer también es abrir un fondo indexado al nombre de tus hijos o a tu propio nombre, con un depósito separado, ¿vale? Y todos los meses vas aportando una cantidad mensual
o simplemente aportas pues cuando les den regalos de Reyes, de cumpleaños y demás, y poquito a poco este fondo indexado lo que hará es beneficiarse del interés compuesto, irá creciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y cuando llegue la edad, pues los 18 años, 20 años de tus hijos, pues podrás lo mismo, ir retirando cantidades, yo que sé, pues para pagarles el carnet de conducir, si necesitan su primer vehículo y demás. La idea de esto es que sea totalmente pasivo, que tú todos los meses puedas hacer aportaciones, aunque sean poquitas, pero que puedas beneficiarte pues de este interés compuesto que hará que este capital irá creciendo y creciendo. Y un beneficio muy importante de este tipo de producto es que tú no tienes que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que no retires. Es decir, que la propia ganancia se va reinvirtiendo sin tú tener que pagar impuestos cada vez. Entonces, para mí es una gran ventaja, ¿no?, de este producto de inversión. Y dicho esto, me gustaría reenfatizar una cosa. Yo te estoy hablando de mi propia experiencia y de lo que yo hago, ¿vale?, con mis estrategias, mis objetivos. No es para nada un consejo de inversión, no quiero que me hagas caso, quiero que hagas tu propia investigación, que te informes y sobre todo que cuando vayas a invertir en un posible producto u otro, que lo entiendas bien, que no inviertas a la torera porque hayas escuchado que es buena opción. No, que hagas tu propia investigación y, repito, no son consejos. Lo que te cuento está basado en mi propia experiencia. Bien, dicho esto, y antes de pasar a explicaros la estrategia B, la de medio término, me gustaría invitarte a que le des un buen like a este vídeo si te está gustando, que lo compartas si crees que a alguien le puede beneficiar y, por supuesto, que te suscribas al canal. Venga, vamos a explicar ahora la estrategia B. La estrategia B, como te he dicho, en los plazos entre 5 años y 10 años. ¿Qué productos considero yo para esta estrategia? A ver, yo, por ponerte un objetivo que tengo dentro de esta estrategia, es el cambio de un vehículo. Mi vehículo actualmente tiene 3 años y yo considero que su tiempo de vida puede ser de un total de 10 años, lo que significaría que aún le quedan 7, ¿vale?, para llegar a estos 10 años de vida. Si después es más tiempo de vida, pues mejor. Si duran 12 años, 13, 15, los que sea, yo no me voy a cambiar el vehículo si no tengo necesidad, ¿vale? Pero para que sepas qué tipo de objetivo podría entrar dentro de esta categoría. Esta estrategia medio término, o estrategia B, como yo la llamo, dentro de esta estrategia, pues tendría productos como renta variable, ¿vale?, una parte en ETFs y otras en acciones, que van pues a esto, a un periodo de 5 años, 10 años. Tengo otra parte en inmuebles que van generando un cash flow mensual, ¿vale? Es decir, entre lo que yo percibo como rentas por tener estas viviendas en alquiler y los costes que tengo para cada una de las viviendas, pues esta diferencia, este cash flow, yo lo reinvierto en estrategias a corto término. ¿Qué más productos tengo dentro de esta estrategia? Pues, por ejemplo, criptomonedas. Yo, la verdad, que criptomonedas es algo que, aunque quede mal decirlo, no lo entiendo demasiado bien, pero también tengo esta sensación de que me estoy perdiendo algo, ¿vale? Entonces, todos los meses hago una aportación pequeñita a comprar Bitcoin. No me mareo con otras criptomonedas. Yo voy poniendo un poco al Bitcoin y es una cantidad que, de verdad, si el día de mañana todo esto desapareciera, no me haría daño, en el sentido que yo podría seguir llevando el mismo estilo de vida. Entonces, es una pequeña cantidad que yo tengo ahí, pues, para arriesgar, o como algunos dicen, para especular, o como si fuese al casino, vamos. Pero digamos, es porque yo no entiendo bien este producto, entonces no quiero poner una cantidad muy grande. ¿Y qué más? A ver, resumiendo, estrategia B, entre 5 y 10 años, criptomonedas, inmuebles, toda la renta que voy generando la voy utilizando para reinvertirla a corto plazo, y después renta variable, pues ETFs y acciones. Y por último, pasemos a la estrategia A, como yo la llamo, o estrategia a corto plazo. ¿Qué tipo de objetivos pueden entrar dentro de esta estrategia? Pues no sé, un viaje con la familia, algo caro que te quieras comprar, ¿vale? Por ejemplo, digamos que quieres irte a Euro Disney y antes de que tu hijo o tu hija tome la comunión, o como regalo de comunión, pues vale, tú te fijas, quiero ir a Euro Disney antes de tal fecha. ¿Cuánto dinero necesito? Pues esta cantidad X. Vale, pues lo que yo hago en estos casos es voy a apartar una parte de líquido en el que yo voy a invertir en el mercado financiero, pues, de acciones. Esta cantidad yo la fijo y me puedo permitir tomar más riesgo. Es decir, voy comprando acciones determinadas, yo me hago mi análisis de mercado, ¿vale? Elijo varias acciones, veo cómo está desarrollándose el mercado, me hago mis gráficos, entonces siempre con un stop loss, ¿vale?, para que la acción se venda automáticamente
cuando baje de cierto límite, y yo este límite se lo voy subiendo conforme la acción va subiendo, ¿vale? Entonces me podréis preguntar, Nuria, ¿tú cómo te informas sobre qué empresas vas a invertir? ¿Lees algo específico? Antes sí que lo hacía, ahora ya no. La verdad es que me ha ido mejor cuando no me dejo llevar por todo este ruido. Antes estaba incluso suscrita al boletín de la OCU, de OCU Inversiones, pero al final me he dado cuenta que es que me va mejor cuando me aparto de todo este ruido, me centro en mis análisis, yo me hago mis números y me dejo estar de leer si esto es bueno, esto es malo, nada, me hago mis números y me focalizo, y al final el resultado es que si todo este tiempo lo reinvierto en hacer análisis, me va mejor. Y por supuesto es algo que me va bien a mí, no tiene por qué ser lo que te vaya bien a ti. ¿En qué más productos invierto a corto plazo, ¿vale? En esta estrategia, pues te he dicho, el caso de renta variable, pero también invierto en crowdfunding y crowdlending. Crowdfunding, concretamente, invierto en Urbanitae, ¿vale? Que son proyectos a un plazo de 2 años, 24 meses más o menos, en el que yo pues meto ahí un capital y me retornará con unos ciertos intereses. Que por cierto, si no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción de un vídeo que hice acerca de mi experiencia con Urbanitae, pros, contras y demás, por si te resulta útil. Y por último, la parte de crowdlending, en mi caso invierto en plataformas como Bondora y con Mintos, que si te interesa déjamelo en comentarios si te interesa que haga un vídeo específico contándote mi experiencia en estas plataformas y cómo tú puedes registrarte con ellos. Así que a modo de resumen, ahora que ya te he hablado de las tres estrategias, estrategia A, corto plazo, menos de 5 años, invierto en acciones del mercado de valor, invierto en crowdfunding y crowdlending. Estrategia B, entre 5 y 10 años, estrategia a medio plazo, pues lo que te he comentado, renta variable, inmuebles, criptos. Y por último, estrategia C, más de 10 años, fondos indexados. Con esto tienes el resumen que espero que te ayude, ¿vale? Está basado en mi propia experiencia y nada, contártelo por si te sirve a modo pues de guía o de inspiración. Y puede ser que me preguntes, ¿siempre ha sido así, Nuria? ¿Siempre has seguido esta estrategia? La verdad es que no, es que llevo haciéndolo desde hace relativamente poco tiempo. Yo en inmuebles sí que es cierto que invierto desde hace más tiempo, desde hace 6 años concretamente, y criptomonedas, crowdlending, crowdfunding, son productos de inversión en los que llevo invirtiendo relativamente poco, ahora 1 año y medio o así. Con esto te vengo a decir que nunca es tarde para invertir, o sea, tengas la edad que tengas, nunca es tarde. Lo que no es excusa es tener ese dinero en el banco parado y que no haga nada. Yo me formé y cambié totalmente de mentalidad, o sea, ahora mi mentalidad es que no tengo que tener un solo euro que no esté trabajando, que no esté generando. También es cierto pues que soy madre, ¿vale? Y esto también ha cambiado un poco después de ser mamá, y quiero también transmitirle este conocimiento a mis peques y dejarles pues un futuro mejor, no solo en cuanto a lo económico, sino también al legado que yo les paso de educación financiera para que sean capaces de gestionarse su propio patrimonio. Esto es todo por ahora. Recordarte, como te he dicho, no hay excusa para no invertir, aunque solo puedas separar unos pocos euros al mes de ahorro, pero reinviértelos. No es excusa dejarlos en el banco parado, porque como ya estás viendo, la inflación nos está comiendo y se va a comer todos tus ahorros. Espero que te haya gustado. Como te he dicho al principio del vídeo, no te olvides participar en el sorteo de esta mentoría si te interesa, ¿vale? Suscribiéndote al canal y dejándome un comentario en el vídeo. Y nos vemos pronto en Café Inversión. Chao, chao.